Bueno, pues vamos a empezar entonces. Dejamos el auto de lado. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre la sala. Y lo que necesitamos primero es crear un fondo. Damos clic en el menú herramientas de luz, fondo. Aquí está. Vamos a crear un material. Quitamos especular. Nos quedamos en color, etiqueta color. Seleccionamos textura. Vamos por nuestro archivo de sala, le decimos que sí, y listo. Para hacer animaciones de mapeo en 3D, es decir, que no vamos a hacer la proyección, lo más indicado es cargar esta textura en luminosidad. Pero en este caso no la vamos a necesitar, ya hice muchas pruebas y vi que en luminosidad no hay mayor diferencia en color, y luego la técnica que estuve investigando, a final de cuentas vamos a terminar utilizando los colores. Lo único que sí es importante que especular quede desactivado, porque nos va a quedar demasiado brillante o clara la textura o material que vamos a aplicar al fondo. Entonces, únicamente con dejarlo en color, cargar la imagen como textura es suficiente. Así que cerramos y asignamos el material a fondo. A fondo lo vamos a renombrar, se va a llamar base. El material también lo vamos a cambiar a origen y listo. Ahora, ¿qué pasó? Tenemos un problema con la dimensión, ya se deformó. Lo que vamos a hacer es entrar a configuración de render y vamos a poner en ancho y alto las dimensiones originales de la imagen. Es decir, que si entramos a material, aquí tenemos resolución 2319 x 1000. Vamos a entrar aquí y es 2319 x 1000. Listo, cerramos y ya está nuestra imagen en la dimensión original y sin que se deforme. Al momento del render podemos tener algún problema, así que únicamente les advierto, pero se puede solucionar. Ya tenemos nuestra base. Ahora yo prefiero ajustar nuestro grid o cuadrícula para dejarla así. O incluso podemos poner filtrar y quitar cuadrícula. Y eso es todo. Para que no se desacostumbren, vamos a dejar la cuadrícula. Yo acabo de hacer un trabajo sin la cuadrícula. No, yo creo que eso depende más de cómo se acostumbren ustedes, cómo se sientan más a gusto. Bueno, pues ya tenemos una base, ya tenemos el material de la base. Y ahora lo que necesitamos es una cámara. Damos clic en luz, dejamos apretado, seleccionamos cámara, soltamos. Vamos a poner proyector. Y efectivamente, como en el ejemplo que les di, proyector o la cámara va a fungir como proyector. En este momento se encuentra en cámaras, la cámara de editor activa, no la de proyector. Vamos a activar la cámara de proyector, ya sea desde cámaras, cámaras de escena, proyector, o únicamente dándole un clic en el cuadro con un punto en el centro. En este momento ya está activo, activa la cámara de proyector. Bueno, quiere decir que tenemos que utilizar la cámara como proyector en vez de como captar la imagen. ¿Cómo hacemos esto? Primero y antes que nada, yo prefiero desde aquí fijar la cámara para que ya no se mueva y yo pueda hacer lo que tenga que hacer para definir las áreas que voy a convertir como modelos 3D. Lo hago dándole clic derecho, etiqueta Cinema 4D y selecciono protección. Aquí ya no se va a mover la cámara o la perspectiva de la cámara. Bueno, segundo, me refería a modelo 3D, no que vamos a hacer un modelo de edición, sino que vamos a hacer un tipo de superficie plana en donde vamos a proyectarlos. Principalmente para hacerlo más fácil y que no tengan que aprender primero a modelar y utilizar Cinema 4D, sino que sea mucho más fácil.
Esto también se puede hacer en After Effects, pero la verdad, después de varias pruebas e intentos, veo que es mucho más sencillo hacerlo aquí. De hecho, la técnica de Projecting Mapping 3D, pues tiene muchas animaciones en 3D, y es por lo que deberemos de trabajar. Si no en Cinema 4D, pues sí en algún generador de objetos o mundos 3D. Bueno, ya tenemos la cámara, la base y su material. Ahora lo que necesito es crear una superficie en donde pueda proyectar esta imagen, y la voy a proyectar en un plano que va a ser el piso. Vamos a redimensionar. Prefiero hacerlo desde perspectiva superior. Doy F1 y regreso. Me falta un poco más. Para entrar a perspectiva, el acceso directo es F2. Voy a alejarme y voy a hacerlo un poco más largo. Regreso a mi perspectiva. Ya es un poquito más fácil. Fíjense cómo sí necesito bastante amplio esto. Ok, lo voy a dejar más o menos ahí. Le falta, pero lo vamos a ir ajustando conforme avancemos. Este es la parte más meticulosa o artesanal, que es ajustar las superficies. Más o menos vean cómo a esta altura está el piso. De hecho, el piso en realidad está hasta acá. Así que también podemos hacerlo así. Está. Me estoy guiando por esta línea donde empieza el muro, donde termina el piso. No es tan notorio, hay que examinar primero la imagen. Nuevamente voy a cambiar de visualización para hacerlo más ancho. Regreso a perspectiva y ya tenemos algo mucho más real. Ahora vamos a crear otro plano que va a ser el muro, el cual lo voy a rotar 90 grados. Y obvio lo voy a redimensionar, pero primero lo voy a ajustar. Para que haya una profundidad, existe una profundidad. Y ahora sí le voy a dar la dimensión que yo quiero. Asegúrense que los lados de los planos, ahora les muestro a qué me refiero, coincidan y que se unan. Vamos a pasar a la cámara del editor, me voy a mover y me voy a desplazar para que vean cómo se está uniendo el fondo o muro del fondo con el piso o el suelo. Es importante, de lo contrario vamos a tener imperfección en
en nuestra animación. Vean cómo cuando cambié la cámara a editor, se desactivó la cámara proyector y se puso en negro el cuadrito. Únicamente lo activo dándole un clic o yendo a menú cámara y cámaras de escena, lo selecciono y listo. Ahí está. Bueno. Vimos que encaja ahí, únicamente me queda la duda del tamaño. De hecho, creo que el tamaño del suelo es un poco exagerado. Vamos a ponerle suelo o piso y muro. Le doy otra perspectiva, checo que las dimensiones aún sean correctas. Listo. Ahora lo que voy a hacer es agregar el material de la base a el muro. Lo selecciono, le doy un clic, no lo suelto, presiono control, lo dejo en muro y lo suelto. Si no hubiera apretado control, me llevo el material y se lo quito a base. Ok, así que cuidado. Bueno, ya tengo aquí la perspectiva, le doy un clic en el menú, en la etiqueta de la textura o del material, vamos a proyección, selecciono mapeo de cámara y vean lo que pasa. Se quita la imagen, quiere decir que solo estoy agregando un material, pero no sé exactamente qué hacer con él, o bueno, eso es lo que no sabe Cinema. Si selecciono la cámara o le doy un clic y la arrastro a... aquí cometí un error, perdón. Selecciono nuevamente el material, muro, material, etiqueta. Arrastro la cámara. Estoy cometiendo el error de cambiar la etiqueta. Ok, ahora sí, perdón. Y lo traigo o lo arrastro hasta el tag cámara. Recuerden que esta es etiqueta del material en muro. Lo suelto. Y ahí está, ahora sí, el ejemplo. Se deforma. ¿Qué es lo que puedo hacer para arreglarlo? En aspecto film, yo tendré que hacerlo meticulosamente. Ajustarlo, ya sea incrementando o haciéndolo más pequeño. Y vean cómo ya tengo una diferencia. Lo que tengo que hacer aquí es... voy a quitar esto. Voy a crear un objeto. Y este objeto, uno de sus lados, lo voy a tomar de referencia en este caso. ¿Dónde está la altura del sillón? Y dónde está alguna línea o referencia o borde que pueda tomar como referencia para ajustar. Lo voy a activar nuevamente. Ahí está. Y quiere decir que selecciono mi material y continúo con el ajuste. Aquí ya me pasé. Ahí está. Aspecto pixel, lo voy a dejar tal cual y únicamente voy a confirmar aquí esto. Correcto. El cubo lo terminé de usar. Ahora vamos a checar el render y vean, prácticamente no se ha movido. Eso sí, tienen que ser meticulosos. Aquí yo lo estoy haciendo mucho más rápido, pero vean cómo sí está funcionando. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el material del muro, clic, control, sin soltar, lo voy a llevar a piso y lo suelto. Ahora doy nuevamente a render. Y aunque mucho más oscuro, vean que ya se está proyectando el suelo. Aquí la forma de
poderlo manipular es poner una luz, que la luz ilumine un poco más. Vean como si lo subo mucho, el muro se degrada. Si lo bajo mucho, lo hace el suelo. Entonces lo voy a poner en un intermedio. Ahí está nuestra luz. Y le doy render. Ahora está casi perfecto. Y digo casi porque lo estoy haciendo muy rápido. Ya tienen la proyección. Voy a quitar la cámara fija y voy a pasar a la de edición o editor y vean lo que está sucediendo. Ya tenemos nuestro mapeo en Cinema 4D. Realmente es muy fácil seguir los pasos, pero sí tiene su chiste, obviamente por algunos detalles que les estoy dando. Voy a regresar a la cámara fija. Y entonces aquí ya podemos empezar a hacer objetos para poder animar nuestra proyección.